Saúl Canelo Álvarez anunció sorpresivamente su pelea con Yermel Charlo, quien es el actual campeón indiscutido de los pesos super welter. No obstante, la diferencia de pesos es muy grande, por lo que las críticas no se han hecho esperar, y más por parte de David Faitelson, quien explotó tras conocer este combate. David Faitelson ha sido uno de los constantes críticos que ha puesto en duda la carrera de Canelo Álvarez. Para el reconocido periodista deportivo, el tapatío solo ha sacado ventaja de sus rivales y en muchas ocasiones usa el peso a su favor, algo que no se veía en peleadores de la talla de Juan Manuel Márquez, Julio César Chávez, Marco Barrera o Eric Morales. ¿A quién quiere verle la cara al Canelo? Uno pesa, boxea en 154, el otro boxea en 168. ¿Qué está haciendo el Canelo? Pues lo que ha hecho toda su carrera, tomar ventaja sobre el rival, no enfrentando al mejor rival posible en el momento indicado. Hoy, una pelea con David Benavidez sería una super pelea, una de las mejores peleas que pueda haber todo el boxeo profesional. Una pelea con Bivol sería muy atractiva porque el ruso le dijo a Canelo: bajo a la 168 y peleamos por tus campeonatos, no tienes que subir a 175. Y resulta que el Canelo dijo que no nos vean la cara. El boxeo, hay pesos y hay realmente oponentes que deben enfrentarse por el equilibrio de fuerzas. Saúl el Canelo Álvarez contra Yermel Charlo, está bien, no pasa nada, pero por favor, que no nos vean la cara. A pesar de las críticas, Canelo Álvarez se enfrentará con Yermel Charlo el próximo 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada. El mexicano aceptó el desafío del indiscutido luego de que este dijera en un en vivo que el pelirrojo ya está acabado y lo podría vencer fácilmente. No obstante, tras su reciente fichaje con PBC, Canelo estaría enfrentando a David Benavidez el próximo año, pues se sabe que debe hacer esta pelea para que todos sus detractores, de una vez por todas, dejen de criticarlo, pues dicho enfrentamiento es el que todos quieren ver, ya que creen que el monstruo mexicano tiene lo necesario para noquear a su compatriota. Y eso es todo. Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del boxeo. Esto es Mundo de Boxeo. Hasta la próxima.